Bernardino de Sahagún fue un misionero franciscano que estudió por más de 40 años la cultura mexica. Su misión, evangelizar a los pueblos del Valle de México, y para ello aprendió su lengua, el náhuatl. En ella encontró belleza y poesía que ellos llamaban Inhuicatl, Inxochitl, flor y canto. De boca de los sabios conoció una cosmovisión diferente, centrada en el equilibrio con la naturaleza. Registró en códices sus tradiciones y mitos, entre ellos, la leyenda de los soles. Cuando los aztecas llegaron a Teotihuacán, llevaba siglos abandonada. El tamaño de los templos los hizo creer que los mismos dioses habían creado aquí el universo. Cuatro veces crearon el mundo. Cuatro veces todo acabó. Sol, un mundo que olvidó el equilibrio. ¿Estamos también destinados a desaparecer? Viaje a Xolotlán. He sido campesino desde la edad de 3 años, porque desde muy chiquito se nos enseña los saberes de la tierra, a saber leer el tiempo, sentir las diferentes temperaturas de la tierra a través de andar descalzo. Sí, soy nativo de acá. Nací en el barrio de la Santísima Trinidad. Mi nombre es Dionisio Eslava Sandoval y soy el actual representante de Umbral Axochiatl, una organización de base campesina. El objetivo de esta organización es preservar
pues nuestra chinampería, nuestra cultura, nuestra identidad, el último ecosistema chinampero, lo que fue antes el gran lago de la Anáhuac, hoy es Xochimilco. Les damos la bienvenida a Xochimilco. ¿Quién había venido alguna vez a Xochimilco? Es importante su visita porque de esa forma les estamos compartiendo este trabajo que estamos haciendo. Nos vamos a acercar a una chinampa, la cual la estamos restaurando de la manera antigua. Umbral Azochac, desde hace 20 años alrededor, trabaja por la conservación de todo el ecosistema, porque también tiene funciones ecológicas, como cual la producción de oxígeno. Otra es regular la temperatura de toda la ciudad, no solamente de este entorno. Esto es un regulador de la temperatura. Esta zona, por la retención calórica, sirve como amortiguador para el clima del Valle de México. Si esto no existiera, buena parte de la ciudad se inundaría durante la temporada de lluvias. Toda esta zona ofrece servicios ecosistémicos que, si se modifican, van a afectar terriblemente el clima y las condiciones ambientales de la Ciudad de México. Es importante conservar entonces la historia de Xochimilco, las tradiciones de Xochimilco y la belleza natural que nos brinda. La palabra Xochimilco es una palabra náhuatl que significa cementera de flores. Yo creo que es una metáfora porque las flores son preciosas y lo precioso es el alimento. El alimento nos lo da la tierra. Más allá de la traducción, el significado de Xochimilco es una tierra que siempre ha prodigado de alimentos al hombre y por lo tanto es un lugar precioso. Nuestros mayores construyeron las primeras chinampas flotantes de limo. El limo es el lodo que hay en el fondo, pero utilizaron un material que es el tule y el chacaltule como la base de la chinampa. Primero escuchar a los campesinos, aprender a comunicarnos. El estacado, vara del árbol, del aguajot. El conocimiento campesino. Cultivo tras cultivo era cultivo y limo, cultivo y limo. Con un lenguaje que todos podemos comprender. Y para que esta chinampita vaya creciendo de forma recta, pues tienen los aguajotes, que se sembraban como una forma de anclaje. Sirve el aguajote para fijar la chinampa al suelo y le dé una estabilidad. Mostrar por qué es tan importante que los campesinos sigan sembrando sus semillas, que se le puede llamar semilla nativa, semilla criolla, semilla campesina. Entonces, para que nosotros no metamos veneno, lo hacemos de manera artesanal, a mano, ¿sí? Porque aquí no fumigamos, ¿no? Nada más detectamos las larvas, ¿sí? Detectamos la hueva de los gusanos, nada más los tallamos, y ya con esto, ¿no? Evitamos que siga proliferando el animalito. Si no, tenemos infestación, como aquí. ¿Sí? Usualmente donde el hombre pisa, erosiona. Los antiguos mexicas lograron hacer esa hermandad con la tierra. Se crea este sistema de cultivo de chinampas que es propiamente de los xochimilcas. Es la manera más amable con la que tú puedes convivir con un ecosistema. Es imposible que lo deteriores porque se está en un equilibrio. Este canal que ves aquí, este canal es uno de los principales que llegaba al centro de la Ciudad de México. Este era el antiguo canal nacional, Huemanco. Tú no podías cruzar sin pedir permiso, por ejemplo, a los chalcas, a los texcocos, a los tuyahualcos. Después llegabas hasta Xochimilco. Desde ahí salía el canal hasta el centro de la Ciudad de México. Hoy en día, por ejemplo, esas partes ya son completamente una mancha urbana. Están amenazadas por los contaminantes que vienen en el agua. Es un problema muy fuerte para Xochimilco. La invasión de las chinampas para hacer casas habitación, asentamientos irregulares, porque tienes producción de coliformes, metales pesados, residuos domésticos, aguas servidas, que son aguas residuales que van a dar a los canales, también de aguas que vienen de los riegos, que tienen exceso de fertilizantes o traen pesticidas o plaguicidas, etc. Lo importante es considerar el impacto ecológico que esto tiene. No es nada más lo que está aquí cerquita de Xochimilco, sino es todo lo que está alrededor de la Ciudad de México. Y de ahí nace ya la chinampería. Aquí en Xochimilco tenemos a un organismo, una especie que está en vía de extinción. Hoy lo podemos ver, pero pues en un acuario, desgraciadamente en estado libre ya no. Y estoy hablando del ajolote.
son animales de aguas lénticas. Recordemos que es de Xochimilco y es endémico de ahí, no existe en ninguna otra parte del mundo. Von Humboldt, antes de Darwin, se lo lleva a Francia y de tal suerte que se asocia a este animalito a un laboratorio, pero es porque su difusión fue a través de laboratorios, por toda la ciencia que está contenida en él, todas estas cosas como la famosa regeneración. Pero este es único, este no hay en otro lado. Si le cortabas una mano, una pata, la cola se regeneraba. Es un anfibio, una especie de salamandra que conserva características de su fase larvaria durante todo su ciclo de vida y puede alcanzar la madurez reproductiva y no realizan el proceso de metamorfosis para pasar a la fase terrestre. Hablando particularmente del ajolote mexicano, aquí en la Ciudad de México pues se ha vuelto una especie representativa. En últimos años ha aparecido de manera más frecuente en la cultura popular. Se conoce más de la población de Xochimilco porque es lo que está declarado como área natural protegida. Se habla del descenso de su población, se tiene el dato de que actualmente existen 0.3 ajolotes por cada kilómetro cuadrado, que esto es algo bastante alarmante, pero habría que verificarlo. Tiene propiedades curativas. ¿Qué significa ajolote? Ajolot en agua, monstruo de agua. Monstruo de agua. Sí, pero su nombre original es ajolote. He vivido toda la vida en Xochimilco y he visto cómo la ciudad lo devora año con año, por lo que decidí hacer algo para detenerla. Un videojuego que represente a Xochimilco y más allá de eso a México. ¿Y qué es más representativo de México que un ajolote? Empezamos en 2012 haciendo prototipos con la idea de llegar al mercado móvil, que hoy representa casi al 70% de los jugadores. Pero nos vimos rápidamente frenados por las limitaciones de los procesadores gráficos de la era. Yo espero que a futuro los móviles puedan presentar gráficos mejores, que el personaje se siga viendo tan real como se puede ver en una PC. Además de esto, en un incidente perdí mi computadora. El proyecto tendría que esperar. En los últimos años, la tecnología avanzó desmedidamente. Los viajes comerciales a la luna son casi una realidad, y la industria de los videojuegos es una de las más grandes del mundo, donde los eSports pagan más a sus campeones que el deporte profesional. Además de esto, los procesadores gráficos y los motores de juegos alcanzaron niveles sin precedentes. Es el momento de hacer este videojuego, y para ello armé una computadora. Thank you.
pero para crear un nuevo mundo necesitaré ayuda. No sé cuántas acuarelas llevo, pero son muchas. Conocí a Juan en la escuela de cine. Un día yo estaba pintando con acuarelas en la cafetería. Llegó y vio mi pintura y me dijo, órale, qué padre pintas. ¿Te gustaría ayudarme con un videojuego? Y yo le dije sí. Y me dejó de tarea pintar unas texturas de ajolote. Luego lo puse en el modelo 3D y se veía muy bien. Entonces quedé contratada. Y desde ahí yo pinto todas las texturas. Los videojuegos son muy importantes para la diseminación de la cultura de cualquier país. Pueden funcionar de esta manera también, pero con más profundidad. En este caso estamos hablando de México. Estamos hablando de un ajolote, que es una criatura nativa en peligro de extinción, adorada como una deidad. El ajolote, ¿no? La criatura tan hermosa que es el ajolotito. Este videojuego emerge de México, acompañado con música, donde se utilizan instrumentos nativos mexicanos, precolombinos. Sonoramente hablando, son instrumentos que no se encuentran en otras culturas en el mundo. Los sonidos, los paisajes, puede crear un lenguaje muy particular que emana de México, que se conozca más la riqueza de la cultura mexicana, patrimonio cultural que está en nuestras manos. No solamente está tocando esos puntos, pero está tocando los puntos de la ecología, lo que está sucediendo en el presente, los peligros que nos acechan. Pues hay muchas salidas de aguas negras hacia la zona de canales. Cada gobierno que entra trata de parchar esas zonas, pero finalmente no se logra. Ya no es esa agua que salía de 8 manantiales originales que había en Xochimilco. En la época del porfiriato son entubados para traer el agua a la ciudad. Entonces, el agua que hoy tenemos en Xochimilco es agua que viene de una planta de tratamiento donde si es necesario subir el nivel de los canales, pues le abres al agua. Y de aquí viene otra etapa que es cómo limpiar esta agua. De la Comisión Permanente del Senado Mexicano a la conferencia titulada de remediación y recuperación de cuerpos de agua del doctor Marino Moricarla. Xochimilco tuve la oportunidad de visitar 2 años atrás, me encantó el lugar. Claro está de que la calidad del agua no ha sido el adecuado porque, claro, tienen una especie que quieren proteger, sobre todo es un emblema ya para Xochimilco. Moricagua logró la recuperación del humedal del Cascajo en Perú a través de la segmentación y el trabajo comunitario, además de una nueva nanotecnología que él mismo desarrolló, y después de unos años de trabajo, el agua volvió a ser azul y las aves migratorias volvieron.
Lo que nos interesa es tener esta diversidad, empezar a sanear la tierra, porque con ello vamos a permitir que haya más aves que al mismo tiempo desarrollen la función de controladores de muchos insectos. Otra manera de aprender a trabajar juntos pues es hombro con hombro, ¿no? Todos juntos trabajamos en la chinampa, entre todos barbichamos. Sí, es un trabajo pues de... Ahora sí que del diario, mira. Es el corazón de la planta. Aquí van todos sus nutrientes. Y esto lo obtenemos del limo del fondo de los canales. Entonces, ¿cómo regresamos a una agricultura limpia? A la manera antigua, claro, sin olvidar pues la parte académica, ¿no? Nuestra cultura es en primer término una cultura agrícola, porque hay una relación biológica entre el hombre y el universo. La información nuestra, ¿sí? No la mezcolanza que ha traído el sincretismo. Le han metido tantas cosas que cada compañero que llega a la mexicanidad viene a formar sus propias tesis. Y desgraciadamente la persecución de nuestra cultura ha hecho que o estemos imposibilitados a darles a todos, porque no se acerca esta información. De esta manera, los antepasados veían el sonido como una deidad. La música es una invención humana, pero el sonido es una fuerza. Esos sonidos que se emitían eran para integrarlos en la naturaleza. Ellos pensaban que de esta forma ayudaban a conservar la armonía que existe no solamente en la naturaleza, los elementos, pero el cosmos mismo. Tal vez cuando está uno joven como que no lo entiende, pero hay una etapa en que uno empieza a reflexionar. Hoy revaloro el enorme trabajo que realizaron mis antepasados para crear pues este bien que es para todos. Las personas que van a acercarse a esto van a ser los jóvenes. Son el futuro de la humanidad. Y en este caso, al hablar de la protección del ajolote, tendríamos que hablar no nada más del ajolote como especie, sino de todo su entorno, que es realmente lo que está en peligro. Proteges a todas las especies que estén involucradas, sean animales o vegetales. Aquí es más por amor a esto que otra cosa. Simplemente debemos de cuidar y proteger lo que representa. Le han dado en la torre porque hoy solo es una leyenda, que a la vez tendría que ser este mi señor, porque vivo en Xochimilco. Son animales que merecen respeto, que merecen que nosotros como especie dominante de este planeta respetemos ese espacio en el que ellos habitan, ¿no? Porque Xochimilco está lleno de leyendas, cuentos, historias. Porque es un remanente de lo que fue México Tenochtitlan. Que finalmente nuestra cultura sigue practicando, quizás sus espacios son cada vez más reducidos, pero sigue viva. Es importante que ustedes se lleven la idea de que esto es suyo, no es solamente de la gente originaria de Xochimilco, en realidad Xochimilco es de todos, de cada uno de nosotros. Se va a poder recuperar porque la conciencia viene del mismo poblador o del mismo trabajador que de Xochimilco tiene que vivir. Revalorarme y revalorar a mi gente de Xochimilco. Vamos lográndolo poco a poco, poco a poco. Es cuestión de irle buscando, ¿no? ¿Dónde podemos aportar? Pues sobre la marcha, ¿no? Imagínate poner en cada embarcación un sistema de tratamiento adecuado y que se vaya sectorizando por cada lugar. No pierdan las esperanzas, Xochimilco sí se puede recuperar. Y con ello yo estoy muy bien de que diversas especies oriundas van a volver. Adelante.
fuerzas de la creación están en constante oposición. Y sin embargo, se complementan. Cuando hay balance, la rueda gira. Y como el día y la noche, todo tiene un inicio y un fin. Es en el fin donde comienza nuestra historia. Actual de la isla de las muñecas, porque nos va a contar de los animales de Xochimilco. El caso de las especies acuáticas, sí es una cantidad considerable tanto de especies animales como vegetales. Y aquí tengo una culebra. Viene una desecación de Xochimilco en los años 50. Un hoyo nuevo devora el universo. Ok, vamos en busca del cien pies. Hubo una época en que trajeron manatíes que para acabar el lirio. Después, ¿quién es este? Bombardean los años 70 de la carpa y la tina. Puro charalito. Mira cuánto pinche pescadito salió. Así como en aquellos años, se hacían también platiques de ajolotes o de rana. Aquí se le llama manjares de dioses aztecas. Dijo el dueño que ya no fuera, porque era el nahual. Se ensañan contra los puertos. Tanto la llorona, la sirena, como el charro negro, son personajes relacionados con el agua.